Sucede a menudo, amigos, pero parece que tengo que rectificar una noticia. El millonario Hugh Darrow se ha puesto personalmente en contacto conmigo para negar las alegaciones de una reunión secreta con la Esto es lo que ha dicho. Mi visita a Praga está relacionada únicamente con el proyecto al que he dedicado toda mi atención estos días. ¿Se refiere al proyecto Pancras, la iniciativa global que tiene por objetivo sanar nuestro mundo? La ecosfera de la Tierra está en serios apuros. Es hora de que los humanos hagamos algo por ayudar. Nuestra mejor opción de conseguirlo es modificar las temperaturas de los océanos con una combinación de gestión geotérmica y hierro. Disculpe, señor Darrow, pero mucha gente cree que su instalación en el océano Ártico es más arriesgada que otra cosa. ¿Cuándo podremos ver la verdad por nosotros mismos? En cuanto a la instalación esté completa. Si desean escuchar el resto de esta entrevista en exclusiva con Hugh Darrow, solo tienen que conectarse a www.baikusweb.com. Les ha informado Eliza Casar, en directo desde Baikus. No sucede a menudo, amigos, pero parece que tengo que rectificar una noticia anterior. El millonario Hugh Darrow se ha puesto personalmente en contacto conmigo para negar las alegaciones de una reunión secreta con las Naciones Unidas sobre el debate de los documentos. Esto es lo que ha dicho. Mi visita a Praga está relacionada únicamente con el proyecto al que he dedicado toda mi atención estos días. ¿Se refiere al proyecto Pancaya, la iniciativa global que tiene por objetivo sanar nuestro mundo? La ecosfera de la Tierra está en serios apuros, Eliza. Y ya es hora de que los humanos hagamos algo por ayudar. Nuestra mejor opción de conseguir. No tiene alguna parte. ¡Encontrado! A menudo, amigos, pero parece que tengo que rectificar una noticia. El millonario Hugh Darrow se ha puesto personalmente en contacto conmigo para hacer las indicaciones de una reunión secreta con las Naciones Unidas sobre el debate de los aumentos. Esto es lo que ha dicho. Mi visita a Praga está relacionada únicamente con el proyecto al que he dedicado toda mi atención estos días. ¿Se refiere al proyecto Pancaya, la iniciativa global que tiene por objetivo sanar nuestro mundo? La ecosfera de la Tierra está en serios apuros, Eliza. Tiene que haber alguien. Ya es hora de que los humanos hagamos algo por ayudar. Nuestra mejor opción de conseguirlo es modificar las temperaturas de los océanos con una combinación de gestión geotérmica. Disculpe, señor. Pedid ayuda y encontrad al responsable. En el océano Ártico es más arriesgada que otra cosa. ¿Cuándo podremos ver la verdad por nosotros mismos? En cuanto a la instalación esté completa. Si desean escuchar el resto de esta entrevista en exclusiva con Hugh Darrow, solo tienen que conectarse a www.baikusweb.com. Les ha informado Eliza Kazan en directo desde Baikus. No sucede a menudo, amigos, pero parece que tengo que rectificar una noticia antes. ¡Un cuerpo! El millonario Hugh Darrow se ha puesto personalmente en contacto conmigo. Este es el sitio. ...de una reunión secreta con las Naciones Unidas sobre el debate de los documentos. Esto es lo que ha dicho. Mi visita a Praga está relacionada únicamente con el proyecto al que he dedicado toda mi atención. ¿Se refiere al proyecto Pancaya, la iniciativa global que... Bueno, regresad.
a vuestras posiciones, pero seguid alerta. Esto me da mal. No tengo pasivo, man. En cuanto la instalación esté completada. Si desean escuchar el resto de esta entrevista en exclusiva con Hugh Darrow, solo tienen que conectarse a www.paikus.com. Les ha informado Eliza Kazan en directo desde Paikus. No sucede a menudo, amigo, pero parece que tengo que rectificar una noticia anterior. El millonario Hugh Darrow se ha puesto personalmente en contacto conmigo para negar las alegaciones de una reunión secreta con las Naciones Unidas sobre el debate de los aumentos. Esto es lo que ha dicho. Mi visita a Praga está relacionada únicamente con el proyecto al que he dedicado toda mi atención estos días. Se refiere al proyecto Pancaya, la iniciativa global que tiene por objetivo sanar nuestro mundo. La ecosfera de la Tierra está en serios apuros, Eliza. Es hora de que los humanos hagamos algo por ayudar. Nuestra mejor opción de conseguirlo es modificar las temperaturas de los océanos con una combinación de... sobre el debate de los aumentos. Esto es lo que ha dicho. Mi visita a Praga está relacionada únicamente con el proyecto al que he dedicado toda mi atención. La ecosfera de la Tierra está en serios apuros, Eliza. Y ya es hora de que los humanos hagamos algo. Nuestra mejor opción de conseguirlo es modificar las temperaturas de los océanos con una combinación de gestión geotérmica. Sin peso. No sucede a menudo, amigos, pero parece que tengo que rectificar una noticia. Lo reventaron.
No hay lugar a... Acceso concedido. Andaba con eso, ¿no? ¿Qué onda el parkour acá? Acabo de tener que...
gente lo hace. Reope la pistolita, Reope. A ver, bueno, estoy utilizando cartucho de escopeta, lo puedo tener que esto. 10 milímetros, fusil de combate, lo necesito, sí. Y metralleta, a la mierda. Cartos tranquilizantes. Malik, contacta con Pritchard. Dile que necesito todo lo que tenga sobre el edificio de la Taiyong Medical. Planos, mapas, todo. Eso podría tardar un poco, Jensen. Sí, bueno, pues tiene lo que tarde yo en encontrar esa lanzadera de la que hablaba Van Bruggen y llegar al nivel industrial. Cambio y corto. ¡Vete! ¡Ahora! No volveré a decirlo. Bueno. A ver. Bueno. ¿Cómo tengo que estudiar a estos hijos de puta? Ya no sé qué es. Bueno. Serios apuros, Eliza. Y ya es hora de que los humanos hagamos algo por ayudar. Nuestra mejor opción de conseguirlo es modificar las temperaturas de los océanos con una combinación de nuestro propio tema. Malik, ¿alguna noticia de Pritchard? Estoy aquí mismo, Jensen, mirando un plano del edificio de Taiyong Medical. Genial, tengo que ir al terminal de seguridad de la torre del nivel superior. Te das cuenta de que hay todo un horizonte entre tú y ella, ¿verdad? Los... ¿Sí? Sí, el Pangu. ¿Se te ocurre cómo llegar? Te sugiero que empieces a subir. Gente desordenada está teniendo. ¿Qué es eso, verga? ¿Qué verga fue eso? Ya rompí algo, mira, no termino de entrar y ya lo rompí. Mi código. Qué paja piratearme. Ahora algún código.
no es un código. Acceso concedido. ¿Qué pasa? ¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Necesito ayuda! ¡Por favor! ¡La reguladora! ¡Un cortocircuito! Ha provocado una fuga de gas tóxico. He intentado llegar al... Pero estoy atrapado aquí. No he podido. Basta de hacer de locutor. ¿Qué necesitas? Hay una llave. En la sala de al lado. Tienes que cerrarla. Sí. Veré qué puedo hacer. Sala de al lado. ¿Cuál sala? Que se ha muerto. Me has salvado. ¿Cómo puedo pagártelo? Puedes darme algunas indicaciones. ¿Para ir? ¿A dónde? Debo llegar a la torre del nivel superior. Coge el ascensor que hay al cruzar la sala de crioesterilización. Pero no se permite subir a personal no autorizado. Aunque Kim es el que está de guardia hoy. Y me debe un favor. Así que tú dile que te envía Lee y que te deje pasar. Muchas gracias, amigo mío. Es lo mínimo. Me has salvado. ¿Tú a dónde te crees que vas, colega? Esto es una zona restringida. Lee no me ha dicho que me negarían la entrada. Imaginaba que recordarías que le debes un favor y me dejarías entrar. Cierto, mira. Te voy a dejar pasar porque le debo una. Pero cuidado con los sistemas de seguridad. Si te detectan, no tendré más remedio que matarte. Bueno, comprendo. Sí, gracias, qué bueno. Estoy con los informes de fallos en el equipo. ¿Algo de qué informar? Sí, hay algo que no funciona con el extremo efector del brazo mecánico. ¿Qué exactamente? Bueno, si lo supiera no estaría haciendo un informe, ¿verdad? Enviaré a alguien a la pasarela de mantenimiento para que lo mire. Ok. Acceso concedido. ¿Para qué me da este botón?
qué es este botón. Ready, mantener menos. No entiendo muy bien. Si lo presiono, se enoja. Se mueve eso. Ok, no sé qué hice, pero. Creo que lo que moví fue esto y me ayudó a llegar aquí, así que está bien. Voy a tirar. Ya todo esto. Si eso no es combatir con las mejores. Aquí, quiero ver. Ok, llega a 21. Está yendo, llega. Si tuviera la mejora de caída, creo que no me mataría, che. A ver, ¿tengo praxis? ¿Praxis? No tengo praxis, qué paja. Saltar hasta una altura de 3 metros. Hacer que esto baje.
se acerca más. Okay. Acceso concedido. Thank you.
ganas de estar renegando realmente. Me gasté todas las balas esas. Richard, estoy en un ascensor camino al Pangu. ¿Alguna medida de seguridad que deba conocer? Nada demasiado difícil, imagino. Lo usan sobre todo para mantenimiento y almacenaje. Busca un segundo ascensor cuando llegues allí. Seguro que te llevará directo a la torre. Ok. Thank you.
se cayó y se... Jensen, ¿qué es lo que estás buscando exactamente? Algún tipo de registro de vigilancia. Van Bruggen ha dicho que lo había escondido en un servidor. Se referiría a la sala central de datos. Muchas medidas de seguridad. Estará un par de plantas más arriba de donde te dejen los ascensores. Los primeros pasillos que cruces son públicos, así que procura mantener las armas escondidas. Sí, recibido. Son pasillos públicos, entonces no tengo drama en... ¡Es inaceptable! Debo ir al laboratorio de Lee-Jeng de inmediato. Sí, comprendo que he sido yo el que he perdido la tarjeta de acceso, pero su trabajo es darme una nueva de inmediato. Tengo una fecha límite que respetar. ¡Zai-jian! Lo van a cagar echando. Así que intento sacar esta chocolatina, ¿vale? Vale. Le doy un buen tirón y la máquina expendedora empieza a volcarse. ¡Mierda! Mierda, es cierto. Por suerte pesan menos que las otras máquinas. Por un momento he pensado que era el fin, la verdad. Muerte a causa de una máquina. ¡Qué absurda tragedia! ¿Formas parte del proyecto? Creía que solo estaban perfeccionando los chips. ¿Qué hora? No puedo dejarte entrar. No se puede ir al laboratorio sin un pase de acceso de Lee-Jeng. Vaya, me lo he dejado en el escritorio. Ahora mismo vuelvo. Ok, un vaguito. Perdió. Pasa. Celebrado. ¿Y si entro aquí? Se enoja. No, parece que no. Dos, uno. Acceso concedido. Okay.
nada, supongo. Sí, aquí tengo además el spam. Sí. Acceso concedido. Esa de la torreta. ¿A qué le disparaba? Aquí no había pedo. Aquí no había nada. Por aquí. ¡Es inaceptable! Debo ir al laboratorio del ingeniero inmediato. Permiso. Así que intento sacar esta chocolatina, ¿vale? Vale. Le doy un buen tirón y la máquina expendedora cierra. Ah, no. ¿Por qué? Acceso concedido. ¡Es inaceptable! Debo ir al laboratorio del ingeniero.
Acceso concedido. Acceso concedido. Atrás, señor. Esto no le incumbe para nada. Alerta. Vamos a ver.
¿Qué coño ha sido eso?